Bienvenido a todos y a todas, a todas y a todos, a vuestro canal Bonsai Kenki. Hoy voy a trabajar este olivo. Como ya os dije, también me lo he quedado yo, uno de los que vinieron. Y lo que voy a hacer, hoy lo que vamos a hacer es, principalmente va a ser una limpieza y aclarado, porque está tan tupido que ni le entra el sol, ni el aire, ni nada, y eso no es bueno. Entonces, voy a hacer una selección de ramas, voy a limpiar todo lo que pueda, se me ha metido un pico en el ojo, todo lo que pueda, y no sé si me dará tiempo a meterle alambre, si no ya se lo meteré yo fuera de cámara y os lo enseñaré cuando más o menos esté posicionado, ¿vale? Entonces, lo primero, en un caso de esto, lo primero que tendremos que hacer es ver cuál es el posible diseño que tiene el árbol. Así que vamos a empezar. Si me permitís, me lo voy a poner de frente y ahora os lo voy enseñando, ¿vale? Por ejemplo, esta rama, es una pena, está cargada de aceituna, pero esta rama yo aquí, pues no la quiero. Entonces, lo que voy a hacer, ay, qué pena, mirad, qué lástima, es aclarar el árbol. De aquí, esta rama la vamos a traer un poquito aquí, ¿vale? Y esta aquí. Esta que tenéis aquí, esta que tenemos aquí, es otra rama que no la queremos. Entonces, la vamos a quitar. ¿Vale? Bien. De aquí sacaremos una masa de verde y de aquí sacaremos otra masa de verde. Pero aquí, si os dais cuenta, mirad esta rama. Es que claro, tengo dos opciones. A ver si os lo explico. Puedo sacar la masa de verde de aquí o puedo eliminar estas dos y sacarla de esta. Con lo que tendríamos aquí una primera y aquí una segunda, que ya básicamente va para abajo. Entonces, eso, ante la duda, me voy a estar quietecito de momento. Tendría que estudiar, porque viendo por aquí, lo voy a abrir un poco a ver si lo podéis ver. ¿Veis? Tengo la opción de sacar la masa con estas dos, con esta y con esta, o tengo la opción de sacarla con esta, pero esta sale demasiado arriba. No demasiado arriba, está bien, pero tendría que eliminar estas dos. Entonces, sinceramente, no lo sé. No lo sé, porque si yo quito esto, me quedo con esto de aquí. Tendría una primera aquí y una segunda aquí, muy potente, eliminando esto. Eso no lo sé ahora mismo, entonces de momento me voy a estar quietecito. Lo que sí vamos a hacer es ir limpiando. Porque aquí, por ejemplo, podemos sacar aquí de esta rama una frontal que va a venir aquí. Y de esta rama podemos sacar una tercera rama que vendrá aquí. ¿Vale? Una tercera, tendríamos, creo que la primera, la segunda, la tercera. Esta rama, tengo dos opciones también. Si veis, es que no sé si estoy en el interior y los focos, no sé. Si veis, esta rama sale muy potente, muy cilíndrica hacia arriba. Entonces, o intento bajarla hasta donde me dé, ¿vale? O la elimino y sigo con esta, pero esta también me sale demasiado arriba, por lo tanto, no sé, no sé. Aquí sí tenemos una rama muy buena frontal, ¿vale? Y de aquí podríamos sacar, ya digo, que una lateral, y de aquí otra lateral, o incluso esta hacia el ápice, porque si vais aquí, todo ese tocón hay que rebajarlo. Eso hay que rebajarlo y eso estará duro como una persona mayor. Voy a probar
No arrime mucho la cámara porque esto suele saltar. Vale. Y vamos a intentar ir poquito a poco rebajando a estos tocones. O este tocón que tiene aquí. Vale. No sé si vaya a poder verlo. Bueno. Si veis, el tocón ya está rebajado. Ahora se echará un poquito de pasta selladora. Vale. Y aquí este otro también hay que tocarlo. Bueno, pues seguimos. Hemos dicho que tengo esta duda. Tengo esta duda. Preguntará ella. Tengo una duda. Pero aquí. Esta quizás. Esta me la voy a traer aquí. Entonces quizás esta de aquí abajo, a ver, la pueda traer aquí y voy cubriendo el frente ya, ¿vale? Vale. Ahora, por aquí me voy a venir lo más cerca posible de los focos, ¿sabes? Por este lado es posible que lo vean mejor, ¿eh? Por la luz. Entonces, vamos a empezar. Nos vamos a quedar sin aceituna. Esto hay que limpiarlo porque si no, este de aquí va a ir fuera. Qué lástima. Vamos a ir aclarando. Este fuera, fuera. Vale, aquí. Tengo una rama que va fuera también. Es esta. Vale. Vale. Voy a intentar siempre ponerme a favor de la luz para que podáis verlo. Esta va alternando, está bien. Vamos a cortar aquí un poquito. Y esta, vamos a ver si yo esta me la traigo aquí. Y esta me la traigo aquí. Y esta me la traigo aquí. El ápice podemos sustituirlo con esta. Sí, nos vamos a quedar sin cosecha, sí, ya lo sé, pero hija, lo que sea verdad es que esta rama está demasiado potente. Pues, vamos a ver. Demasiado potente para el sitio en el que está. Quizá si corto yo aquí. Pero no quiero cortar hasta que no la coloque. Esta sí, seguro. Esta sí, seguro por aquí. Ahora. Aquí. Aquí tenemos muchísimas ramas, demasiadas. El lápiz lo podemos sacar o bien de aquí o bien de aquí. Hoy la cámara tiene un trabajazo, ¿eh? Eso sí que os lo digo ya porque este árbol está súper tupido. Entonces, vamos a ver. Es que no veo, señores, estoy trabajando. Tanteando más bien, más que trabajar. Porque no veo nada. A ver si conseguimos limpiarlo un poquito. Pues claro, si esto me lo traigo aquí. Si esto me lo traigo. Si esto está demasiado cargado. Entonces esto quizás lo suyo. Pero si lo corto aquí se me va a quedar aquí una calva enorme. Una calva que tendré que suplirla. Pues ya ves tú, pues no lo sé con cuál. Porque esta, aunque yo quiera colocarla aquí, no iba a suplir este pelotazo que tengo aquí. Vamos a intentar
Y despacito, vamos, cuando veáis así y que no lo tengáis muy claro, a ver, es que no veo, es que así es que no puedo yo trabajar. Vamos a intentar ir despacito. Este por aquí, vale. Este por aquí. Aquí podríamos seguir. Esta rama me puede suplir aquí. Y esta aquí. Y este tocón tan gordo es que no me gusta. Si me traigo esto aquí, me puedo intentar sacar el ápice de aquí, pero lo que no me gusta es que el lápiz me sale de atrás. Este tocón, esta rama tan gruesa me trae por la calle la amargura. Porque sinceramente lo que yo tendría que hacer era cortar por aquí. Se acabó el problema. Pero es que se me va a quedar una carva ahí enorme. Una carva que voy a tener yo que tapar con, sí, puede ser que con esta. A ver. Vamos a ir, sí, vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Vamos a cortar aquí. Vale. Ya vamos medio aclarándonos. Esto aquí. Esta que va para adentro. Esta rama que va para adentro. No es que no es de aquí, es que esta rama es de aquí. Desde aquí y esta es la que tenemos que intentar bajar en todo lo posible con un alambre potente, potente, potente. Bueno, vamos a ver esto aquí. Aquí tenemos dos ramas. Pero esta me la puede traer aquí. Hoy tenemos un vídeo complicadito, voy a enseñaros por qué. Porque el diseño no es fácil. Yo por otra parte soy de la opinión de que los olivos tienen que ser olivos. No tienen que ser ni ficus, ni tienen que ser olmo, ni junípero. Tienen que ser olivos. Lo que estamos nosotros acostumbrados a ver en el campo, lo de nuestras casas. Eso es lo que debe de ser un olivo. ¿Vale? Es que aquí hay dos ramas que se me están cruzando. Tengo esta de aquí, se me está cruzando con esta, pero esta la quiero yo reservar para ocupar aquí un hueco. Pero para eso lo primero que tengo que hacer es bajar este y entonces ya sí veremos por dónde van los tiros. Eso va para poner tensado, ¿no? Un tensor no, porque este árbol lo voy yo a trasplantar en breve, entonces de momento si me lo puedo mover con no tuvo alambre es complicadísimo. Esto aquí. Vamos a limpiar un poquito aquí. Tengo yo tres ramas y de las tres debería de aprovechar solamente dos. Lo que yo te digo, me quedo sin aceituna. Puede ser esta y esta o esta, quizás. Vale. Así es que vamos a dejar de momento hasta que yo me aclare las ideas que no las tengo claras. Vale, este viene aquí. Esta de aquí se la vamos a quitar. Vale, más aceituna afuera. Yo dije que teníamos aquí para la cosecha de aceite del año, pero va a ser que no. Va a ser que no. Esto por aquí. Esta rama que sale para atrás la vamos a quitar. Vamos a ver que yo de aquí. Esta se va a quitar de aquí.
Señores, todavía quedan olivos, ¿eh? No sé si son dos o tres, no lo sé. Pero todavía quedan olivos. Esta rama que no sé yo si dejarla aquí. A ver qué yo lo veo. Si dejarla aquí como una segunda rama muy potente, pero tendría que eliminar estas dos. Esta duda no me va a dejar dormir esta noche. Esto no me va a dejar dormir esta noche. Vamos a seguir limpiando y a ver si poquito a poco nos vamos aclarando. A ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ramas. Demasiado. Aquí tengo esta. Y esta. Vamos a ver. Aquí. Vamos a quitar esta de aquí. Veis, ya se va aclarando un poquito. Esta rama de aquí sale totalmente hacia arriba y se está cruzando con una calle aquí. Vale. Tenemos esta y esta. Aquí tenemos un tridente muy feo. Vale. Y esto vamos a limpiar aquí. Y vamos a quitar esto de aquí. Vale. El pincel vendrá después. Primero lo que estamos haciendo es limpiando y aclarando. Bien, sigo con el tema. Seguimos con la duda. Está claro, si lo veis, que esto no puede ser, que esta rama se está cruzando con esta. O quito esta o quito esta. Eso está clarísimo. Si quito esta, me encuentro que la primera sale casi, o la segunda sale casi a la misma altura que la primera. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Esto es un olivo. ¿Vale? Este olivo lo quiero hacerlo en forma. En forma de paraguas, en forma, la forma que tienen todos los olivos. Los que vemos al lado de nuestra casa. Vale. Ahora, aquí. Esto tiene que venir aquí. Y esta va a venir aquí. Aquí se me va a quedar una calva enorme. Porque yo esto no me lo va a cubrir. Y esto. Tampoco. Aquí tenemos una carga muy grande. El olivo brota muy bien por todos lados. Esperemos que me dé una brotación. Entonces puedo yo intentar taparlo aquí un poquito. Aunque no sea lo más correcto. Vale. Bueno, pues yo creo que ya. Esto es la herramienta. Yo creo que ya lo más lógico, lo mejor, sería meterle un poquito de alambre y cubriendo plano. Si tú una vez que llegan ya al televisor, como me estoy cargando todo. Y luego, a ver qué hacemos. Bien, claro. Esto va bien aquí, muy bien, perfectamente. Y esta, si lo veo de frente, vamos a ver. No sé, la verdad. No sé qué hacer. Tres ramas no puedo tener aquí. No debo tener. A no ser que esta. La levante hasta donde la va un poco más aquí. Esta la levante aquí. No me gusta. No me gusta. Vamos a ver.
aquí encima de la otra, o por lo menos a más altura. Este vídeo no me va a salir a mí como yo quería. No me va a salir como yo quería. Vamos a coger el alambre. Vamos a coger el alambre y vamos, joder, la aceituna de la tienda. Y vamos a empezar a posicionarla. ¿Vale? Esta me la voy a traer aquí. Y esta. Intentar traerla aquí. Voy a coger el alambre. Un momento. Entre medio. Estos son tres. Voy a intentarlo por 2.5. No hemos idea cómo me sale a mi alambre. A mí yo siempre me sale corto. No sé por qué. Voy a intentar por aquí. No pisamos hojita ninguna y que vaya como tiene que ir. Así. Hoy he hecho un poquito de poquina y eso. No veo nada. Aquí. Se oye la aceituna acá, ¿eh? Que no se ve, tío. Nada. Vale. Y ahora vamos a hacer un poquito la punta de esto. Creo que tendría que haberle metido el 3. Como si veo que no se queda bien.
Le quito ese alambre y le meto otro. Se han menado los problemas. Vale. Aquí. Aquí. Y esto. Voy a cortarlo un poquito. Por aquí. Os explico. He alambrado estas dos ramas, esta y esta, pero voy a quitar el sobrante. Esta rama de aquí me ha hecho un poquito de poquín, ha crujido un poco. Entonces, de momento voy a dejar esta, que la iba a quitar, por si le pasa algo a esta rama, tengo aquí una sustituta, ¿vale? Por eso, por lo que esa rama de momento se queda ahí. Y esto hay que cortarlo por aquí. Ahí un poco. Ahí todo sale para abajo, se quita. Entonces ya tendríamos aquí la primera rama puesta. Me enseño quitando esta para que la veáis. Esta, digamos, la sustituto en caso de que esta rama, por lo que sea, no llegue a buen puerto, porque la he oído crujir. Vale. ¿Y esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Esta. Esta. Voy a utilizar 4. En 4 tengo muy poco. Tengo que pedir a un bonsai que me mande, porque tengo muy poco. Vamos a ver. Se me quede bien, no estoy haciendo nada. Ahí. Vamos a tirarnos el alicate de allí. Cuando no podáis con la mano, el alicate de jean hace maravilla. Ahí está. No veo nada, 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 nada. Ahí está. Bueno, vamos a ver si esto se olvide algo.
¿Veis? Ya tenemos cubierto, un poquito cubierto aquí. Y esta rama que tiene que venir aquí. ¿Vale? Bien, ahí tenemos esta ramita. O quizá esta. Un alambre que va a ser el número 3, yo creo que va, Sí. Va a ser el número 3. Uy, este vídeo se va a hacer un poquito largo, que yo no quería que se hiciera tan largo. Si os parece bien, voy a cortar un poquito porque si no va a ser demasiado largo. Y ahora cuando las tenga medio posicionadas y hagamos el pinza para dejarlo más claro, entonces volvemos. ¿Vale? Enseguida estoy con ustedes. A ver si puedo aumentar. Estoy grabando. ¿Estás grabando? Vale, ya termino. Vale. Bueno. Ya le medio he posicionado las ramitas. Al final he optado por quitar estas dos de aquí y empezar con la segunda rama aquí, que creo que es más potente y le da más sabor al olivo. Y ahora lo que vamos a hacer, os voy a dar una vuelta para que lo veáis, pero todavía no, quizás más tarde. Lo que vamos a hacer es darle un pinzadito, buscarle la triangularidad, aunque ya os digo que la forma de copa de paraguas se entiende como triangular. Y ahora después ya damos la vuelta, terminamos el vídeo y lo vemos. Lo primero que voy a hacer es quitarle de aquí, que tiene mucha cabeza. Esta que va para arriba se la vamos a quitar. Esta la vamos a cortar. Esto ya es un simple pinzal. ¿Vale? Esta de aquí fuera. Esta de la para arriba afuera. Vamos a ver, aquí. Te cargas la tierra. A ver que yo vea. Que no se quede muy cabezón. Aquí necesitamos marcar el lápiz. Esto ya es sencillo, esto es fácil, ya está, sabemos hacerlo todo. Ya buscar la triangularidad, igualar el árbol. Y ahora este gran olivo pues empezará a brotar como una bestia, aunque ya estamos en otoño. Pero yo no quiero ni pensar cómo se va a poner cuando llegue la primavera. A ver, aquí hay que cortar. Si no lo veis, ahora lo enseño. Perdonad un segundo. Aquí hay que cortar también. A ver, aquí. Un poquito. Seguramente ustedes veréis fallos que yo no vea aquí en directo, porque siempre me pasa que cuando edito el vídeo me doy cuenta de fallos que en directo no se ven. Pero eso es normal. Por eso después siempre me toca. Esto está demasiado. Me toca retocarlo. Una vez terminado el vídeo y el trabajo, tengo que retocarlo. Esta rama aquí está muy larga. Vamos a quitar un poquito, igual que esta que sale para abajo. A ver, aquí tenemos que seguir acortando. Vale, aquí quizás, en fin, he tenido que meterle más alambre de lo que yo esperaba, pero claro, este tipo de trabajo es que es así, que no hay más remedio, porque lo que estamos, aunque es un grandísimo bonsai, estamos diseñándolo, dándole un buen futuro. Lo que más siento es que me he quedado sin cosecha, porque tenía que quitarle prácticamente todas las, casi todas las aceitunas que tenía.
Está aquí un poquito. Ahora probamos a ver bien con detalle. Déjame que termine. Vale. A ver. Aquí estamos cargados. Aquí está demasiado cargado. Vamos a quitar aquí un poco. Vamos a despuntar. Aquí hemos tenido visitantes. Porque ellos han mordido. Ay, Dios, qué bonito eres. Qué bonito eres. Vamos a cortar aquí. Y aquí. Vale. Incluso yo diría que aquí también. A ver que yo vea. Estamos definiendo también las capas. Aunque os vuelvo a repetir que yo los olivos los quiero estilo naturalista. No quiero un olivo japonés. Quiero un olivo andaluz. O español, porque en España no solamente Andalucía es un olivo. También hay otros sitios que lo tienen. ¿Vale? Entonces, un olivo español, un olivo guapo, está con más pitada aquí. Y un olivo, hombre, que parezca un olivo, que no parezca un callo malayo. Aquí un poco también. Ahora después, cuando ustedes lo veáis, ya me diréis algo en los comentarios. Este ramo que va para arriba, así que no. Vamos a quitar. Se va a quedar muy peladito, pero le acabamos de dar un futuro a este árbol impresionante. ¿Vale? Aquí hay cosas que a mí no me gustan. Hay cosas que no me agradan. Entonces lo que voy a hacer es recortar un poco, solamente un poco. Y ya lo dejamos tranquilito. Ya tiene su buena carga de abono. Esta rama va para abajo. No la queremos. Ya tiene su buena carga de abono. Y se acabó. No sé, seguro que hay algo que se me escapa. Pero es que ahora aquí en directo, pues siempre. Luego ya me doy yo mi vuelta por mi zona de bonsai y voy viendo. Cosas que se te pasan, no son fallos, son que se pasan y ya está ahí, luego se arreglan y se acabó. Aquí quizás también un poco más. Voy a dar las tijeras porque ya me conocé. Como no de las tijeras, no acabamos. ¿Vale? Bueno. Como dije antes, he tomado la decisión de quedarme con esta segunda rama. Tenemos aquí una primera. Ahí, abajo. ¿Qué? ¿Abajo qué? Que cuelga. Ah, pero esto es una citulita, hombre. Pero se ve, destaca mucho. Joder, no vamos a quedar sin cosecha. Igual, año que me no. Ahora. Esta primera rama, había tenido un pequeño poquín en esta, lo que he hecho ha sido alambrar también la tercera y la tengo ahí en reserva. Cuando desarrolle estas dos ramas, porque esta rama no va a sacar, entonces posiblemente quitamos esta. Pero bueno, en principio esta. En la segunda rama, al final me he decidido porque creo que es lo mejor para todo, para el árbol y para todo. Lo mejor es esta rama, porque está muy bien posicionada, va para abajo y luego ya toma su posición. La tercera rama la tenemos aquí, en este lado. Está un poquito tapada por esta pequeñita de aquí, pero es que esta pequeñita no he querido quitarla porque entonces se nos queda todo el frente totalmente libre. Esta rama ya, como visteis, después fuera de cámara he tenido que meterle otro alambre más. Ahí está. Otro alambre más para poder traérmela a mi sitio. Entonces la rama esta, como veréis, está muy bien. En cuanto a la parte trasera, bueno, estaba demasiado despejada. De aquí he sacado una espalda. Bueno, aquí tiene una espalda estupenda. De aquí he sacado otra. Y esta rama, aunque sale del lateral, me ocupa un espacio aquí bastante bueno. Por lo tanto, yo creo que el árbol está medio terminado. Ya os digo que hay cosas que, bueno, que se te pasan, porque es normal que se nos pasen. Se nos pasan a todos, no se me van a pasar a mí. Y ya está. Así que os presento el árbol. El nevari que tiene es importante, vamos. Y el tronco, os digo. Este es el frente. El frente
No he tomado este porque esto está preparado para ser madera muerta, que ya se la haré y todo lo veremos, pero no lo he tomado porque el árbol hace la referencia claramente hacia allá. Entonces, si el árbol me está pidiendo acá al frente, yo le doy a su frente. Tenéis el perfil izquierdo con la primera rama y la tercera que está aquí. Tenemos la espalda, que si de aquí no me sale ningún brote, posiblemente le haga algún injerto aquí en medio para sacar una rama trasera de profundidad en este espacio, pero de momento está cubierto. Tenemos el perfil derecho con esta segunda rama tan potente, ¿vale? Aquí tenemos primera, segunda, aquí tenemos la cuarta. El ápice ya está totalmente definido, como veis, está aquí. Y ya está, yo creo que el trabajo está terminado. Este árbol, este bonsái está feo que yo lo diga, pero es una auténtica maravilla. Es un gustazo trabajar un árbol de este calibre. Es un gustazo perfilarlo porque todavía no está terminado. Tengo que hacer ahuecados por ahí. Por ejemplo aquí, tengo que hacer un ahuecado, tengo que hacer otro aquí. Pero claro, si yo me llevo un vídeo a hacer ahuecado aquí, pues entonces se me va a vivir una semana. Así que aquí la tenéis. Estoy ronco, estoy fatal de la garganta. Aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que a alguien le haya servido de algo. Yo he disfrutado como un niño con el vídeo este, porque me ha gustado, porque tenía muchísimas ganas. Esto es que no me puedo estar quietecito. Está quieto, pues, ¿no? Y ya está, lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, me dais un like. Os suscribí, que somos ya más de 7.000. Comentarios los que queráis, los que necesitáis. Si yo puedo ayudar, contad con ello. Me parece que ha llegado el agua, que me habían cortado el agua. No a mí, no, a toda la comunidad. Y ya está, lo dicho. Muchísimas gracias por todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Creo que quedan dos todavía. ¿Vale? Muchas gracias. Aquí lo tengo.